nombre es Luis Alfredo López, yo soy asesor técnico de Playman. Y la base merengue es albúmina deshidratada con unos ácidos que hacen que dé mayor estabilidad y que aportan al producto mayor vida útil, más frescura. Cuando trabajamos con una base merengue como este, vamos a estandarizar el producto, siempre nos va a salir igual. Una ventaja que tiene el merengue nuestro con los de la competencia es que tiene dióxido de titanio, o sea, lo puedo hacer con cualquier azúcar de bulto o el que la venden en la tienda, después de que esté limpio, va a ser blanco porque tiene dióxido de titanio, además tiene sabor y olor. Así estén limpios los instrumentos, va a desengrasar. Es mejor pasarlos por agua caliente para evitar pues cualquier chasco allí, porque por lo regular con la batidora siempre mezclamos tortas, cremas, sí. Exacto. Entonces va a haber de pronto algún pedacito que quede por ahí que nos puede presentar problemas. Entonces lo mejor es curarnos en salud. Para montar el merengue son 200 de agua y 35 gramos de base de merengue. Recuerden que el agua es una medida gravimétrica, la puedo pesar o la puedo medir. O sea, 200 gramos es igual a 200 centímetros cúbicos. O mililitros. Lo primero que debo de hacer es hidratar el merengue en el agua. ¿Por qué? Porque así garantizo, como eso tiene unos sólidos que son bastante gruesitos, si de pronto yo los tiro así, los van a observar que van haciendo como huequitos allá abajo. Si lo observan, que van dejando como un cráter allá abajo. Sí. Esos son los sólidos. Entonces lo que yo hago es así garantizar de que ellos se vayan hidratando y se vayan disolviendo mientras que el azúcar alcanza su punto. Lo mezclo, simplemente lo mezclo. Y así garantizo de que él se va hidratando. Y ya lo reservo. Y lo dejo quieto. ...150 gramos de agua, 500 de azúcar y 10 gramos de limón para la cocción. Si me paso 10, 5, no importa. Lo importante es no echarle menos. ¿Listo? Voy a agregar el azúcar, que puede ser cualquier tipo de azúcar grano. El limón preferiblemente se debe de pasar por un sedazo. Ahora voy a poner a hervir el azúcar. La llama de la estufa debe ser a un fuego moderado, no debe ser alta, porque entonces, ¿qué pasa? Coge punto demasiado rápido y alcanzan a quedar sólidos. Cuando el almidón ya alcance su punto, ahí prendemos la batidora, esperamos que esto monte igual que las claras, pues son claras de huevo, y empezamos a adicionar el almidón en forma lenta. Si la máquina es muy veloz, montamos en tercera velocidad y adicionamos el almidón en segunda velocidad. Cuando alcance la temperatura, entonces lo que hacemos es meter acá, ahí forma una película y soplamos. Salen burbujas y se rompe ahí mismo. Entonces, miren que el merengue ya montó. Entonces ahí bajo la velocidad un poco. Se baja la estufa, de la estufa al almíbar prende la. El merengue, a medida que se le va dando trabajo, va cogiendo fuerza, va cogiendo consistencia. Entre más batidora yo le dé, más consistencia se va a colocar. Entonces, por hoy le decía, alcanza 3 puntos. Entonces, en este momento ya está para cubrir. Entonces, cuando el merengue ya ha alcanzado su máximo rendimiento, la batidora se le baja revoluciones para que simplemente esté mezclando. O se puede apagar, sacar la cantidad que voy a trabajar, cubrir,
y si quiero darle un poco más de consistencia, vuelvo y monto. Pero tiene un punto débil, o sea, un punto para cubrir. Es un punto en el cual yo paso la espátula y me queda liso. Entonces miren, vean, a medida que yo, él se va apretando y va tomando consistencia. Mire, aún está caliente la crema. Está funcionando. ¿Echar amarillo o cualquier verde? No. Es el bosque de Cali. Sí, es verde. Es amarillo. ¿Pegarme una primera? Ya con la primera. ¿Y esta no la necesito? Sí. No. Bueno, hagamos... Bueno, esa es la hoja. Sí, supuestamente. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¿En el aerógrafo ese? Dice, ahí acabé. Porque se hace una flor sobre... Sobre una flor. Sobre una flor.